Deportistas de las diferentes categorías se vienen preparando para lo que será el Campeonato de Artes Marciales Mixtas MMA 2017. Este evento se realizará el 1 de diciembre en la Avenida Larco, en lo que antes era el Maizal. En academias importantes como la academia del profesor Iván Pitbull, ¿no? Academias también que hay acá en Trujillo, nuevas, que están también creciendo. Entonces vamos a... También vienen de Chimbote también, de Chimbote, de varios lugares. En Lima, el Team Mamut consiguió en la puntuación general el cuarto lugar y es que participan poco alumnos en comparación con los clubes de academias de la capital, las mismas que poseen grandes delegaciones. Las otras academias están en Lima, ¿no? Entonces llevan a todos sus competidores, ¿no? 30, 40, dependiendo de dónde están. Esta escuela trujillana se alista para participar con 10 luchadores y prometen un gran espectáculo para el 1 de diciembre. Se ha confirmado la presencia de peleadores de diferentes ciudades del país. Son 15 peleas. Y ahí se va a ver el nivel en que hemos... Ahora el MMA está acá en Trujillo y está entrando con fuerza, ¿no? Iquitos, de Lima, Chiclayo, Chimbote, ¿no? De todos esos lugares están ya... El MMA es un deporte que ha ido creciendo a nivel nacional.